información el día de hoy, viernes y a fin de semana, con toda la actitud. Los sistemas que se vienen estarán afectando al Bajío. Sí, les voy anticipando cuál sistema frontal. Bueno, más bien ya les anticipé. Un sistema frontal será el que estará ocasionando que las temperaturas descienden en las mínimas. Durante la madrugada nos estará afectando a partir del día domingo. Actualmente, ¿dónde se encuentra? Se encuentra ingresando ya territorio nacional. Estará ocasionando descenso de temperaturas muy marcado para el norte. Tendremos incluso probabilidad de caída de aguanieve en las zonas más altas, heladas matutinas. Y por otro lado tenemos y continúan las rachas de vientos bastante intensas en el norte, noreste, oriente y también parte del Bajío de la República Mexicana. Tenemos presencia de viento tras la llegada del sistema pasado, que fue el número 34. Y bueno, en cuanto a las máximas y las mínimas, tenemos cielos completamente despejados en el norte. Las temperaturas son muy frías. Para Durango, mínimas de menos 1 grado Celsius, las máximas de 24 grados Celsius, con cielos completamente despejados. Para Juárez llegamos a máximas de 22, mínimas de 2 grados Celsius. También se espera el descenso de temperatura para el día de hoy durante la madrugada, el día de mañana, para que lo vayan contemplando. Máximas de 24 para Hermosillo, mínimas de 6. Monterrey llegamos a máximas de 25 con mínimas de 7 grados Celsius. San Luis Potosí, 28, la máxima con mínimas de 9 grados Celsius. Oriente, occidente y centro de la República Mexicana predomina cielos completamente despejados. Las temperaturas son cálidas durante la tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius. En Guadalajara llegamos a los 29, cielos completamente despejados. Ciudad de México, 28, la máxima, 11, la mínima, también con condiciones de cielos despejados. Puebla, 25, la máxima, mínimas de 8. En el caso de Cuernavaca, llegamos a máximas de 28 con mínimas de 13. Se espera el descenso de temperatura a partir del día sábado-domingo. Para el sur de la República Mexicana, ambiente muy, muy cálido, hay que mantenernos muy bien hidratados, ya que estaremos llegando a una jornada muy calurosa de 36 grados Celsius, la máxima, sensaciones térmicas que estarán superando los 37, 38, cielos parcialmente nublados, las mínimas serán de 22, Cancún 31 la máxima, 33 para Villahermosa, Jalapa 24, 30 para Oaxaca y en el caso de Morelia, llegamos a máximas de 27 grados Celsius, y en el estado de Guanajuato también continúan las temperaturas cálidas durante la tarde, llegamos a máximas de 29 para Celaya, Salamanca, Irapuato. Condiciones de cielos parcialmente nublados para Celaya y despejados para Salamanca, Irapuato. Moroleón, máximas de 28, mínimas de 6 grados Celsius, 27 para Cámaro. Dolores Hidalgo, también llegamos a los 27, mínimas de 7 grados Celsius. San Miguel de Allende, 28, la máxima con mínimas de 7. Y bueno, en Guanajuato capital, máximas de 26, un día agradable, espectacular. Las mínimas serán de 8 grados Celsius con condiciones de cielos completamente despejados. Para nuestro bonito lago Guanajuato, que es lo que nos espera el día de hoy, un día espectacular. Máximas de 28, mínimas de 8 grados Celsius, cielos completamente despejados. El día de mañana descienden las mínimas a los 6 grados Celsius y para el día domingo mínimas de 3 grados Celsius. Saque su cobertor, sí, sáquelo. También saque sus calcetas calientitas porque lo vamos a ocupar. Las temperaturas van a ser muy frías durante la madrugada. Contraste totalmente marcado durante la tarde, la jornada del día domingo. Llegaremos a máximas de 29 grados Celsius. A partir de las 3 de la mañana se espera este cambio radical también. Ya las máximas que estarán llegando a los 29 grados Celsius. Llegó el momento de irnos a un corte comercial. Aún queda una sección de pronóstico del tiempo. No se despegue del televisor.